al canal. Hoy es lunes, llegamos el jueves. Y, a ver, espera un momento. Llegamos el día 24, que fue el miércoles. Vale, ese mismo día estábamos sopas. Ya sabéis que el primer día estábamos súper cansados de tantas horas de viaje. Y nos fuimos directamente al hotel y nos quedamos dormidos hasta las 5 de la mañana. Que cogimos el coche, nos vinimos a Fresno. Y cuando llegamos a Fresno estábamos otra vez tan cansados que nos quedamos dormidos como a las 7 de la tarde hasta el día siguiente como a las 5 de la mañana. Entonces hemos tenido como unos días en los que hemos sido un poco fantasmas y hemos estado zombies durante el día. Pero bueno, ayer domingo ya fue muy guay. Fuimos a la iglesia, después ¿qué hicimos? No me acuerdo lo que hicimos. Ah, vale, fuimos a visitar familia. Y después ya hoy es como el día oficial de... Creo que nos hemos levantado a una hora normal, a las 7:30 de la mañana, que es mucho mejor en comparación con el resto de días. Y hoy Annie se ha pedido el día libre, así que vamos a ir al pumpkin patch. Vamos a... no sé qué otras cosas vamos a hacer, pero va a estar guay. Mi pijama. O sea, ayer estaba en Kohl's, en una tienda con mi suegra, y le dije, mi sueño ha sido siempre tener un pijama de estos largos tipo de abuela, y hice una, os pregunté en Instagram Stories, ¿me la compro o no me la compro? Hubo literal como un 50-50 y tío, es mi sueño, es un poco, es de Navidad yo creo, porque es como, boy baby, roja y verde, roja y como con, bueno no sé, a mí me da la sensación que es de Navidad, pero tío, he dormido mi primera noche con esto, literal parezco un fantasma. Y como me vi ayer me dice, por cierto, cero sexy. Y yo, me da igual, que dormí súper bien. Así que os aconsejo mucho si vuestro sueño alguna vez, bueno, no sé si algún sueño de otra persona ha sido tener pijamas de abuela, pero es que a mí me... no sé, sé que estoy horrorosa, pero es que me encanta. Ay, esa es mi favorita, Vi. ¿Es tu favorita también? Cántalo también, a ver si sabes cantarla. I'm trying to hold my breath. Mommy, look at me. Wow, Pika. Mommy, look at me. Keep purple. That's like pinkies. Look at a little bit of purple. What are you doing? For who? Auntie, for Auntie's birthday. Birthday? You're gonna give it to her? Yeah. It's gonna be very special. Baby, what are you coloring? I'm heart and a flower. Oh, that is so cute, mi vida preciosa. Tengo un problema súper serio con mi pelo en Fresno, os juro, es que no lo entiendo. Siempre que llevo, vengo, no sé si es el avión o no sé lo que es, pero llevo con una caspa de... O sea, es como que toda la raíz, toda mi raíz, mi cuero cabelludo, de repente tiene como una capa blanca. O sea, muy muy fuerte de literal toda mi cabeza. Es horroroso, entonces siempre, siempre, siempre que vengo a Fresno me pasa eso. Y aparte, el agua de aquí es como que muy mineralizada, entonces como que se me reseca la raíz. Me ducho, hoy me compré hace unos días un suavizante, entonces ahora me queda como la raíz súper, súper seca y después todas las puntas pastosas. Al punto que el otro día me duché, me puse al acondicionador, me lo quité y después como 4 horas después no se me había secado el pelo. Y digo, ¿qué pasa? ¿Que no se me ha secado? Bueno, pues es que como que el acondicionador, cuando me lo enjuagué, no se me había caído y tenía como el pelo pastoso. Súper, súper raro. Siempre tengo problemas. Y eso que yo, dentro de lo que cabe, me acabo de cortar el pelo. Entonces tengo el pelo, pues, sanito. Pero es que aquí es como que nunca tengo el pelo bien y siempre me siento extraña y fea. Mira, mamá, si haces así... Yo poquito. Claro, te puede sacar sangre también. Mira, te voy a pinchar un poquito. No, ¿vale? No, no me pinches. Pumpkin Patch, cuidado mi princesa. Y yo en realidad quería ir a un Pumpkin Patch tipo a las afueras, pero llego y decía que estaba como súper lejos y además que aquí cada dos, como en cada esquina, tienen como, ¿veis? Como Pumpkin Patches en las esquinas, en medio de la ciudad. Entonces, a eso hemos venido y está todo decorado de Halloween. Mira.
Ta-da. Big pagoda. Oh, that's a huge one, and it's like weird shape. Look at that, they're super weird. Mira como mola. ¿Estos pumpkins se comen o solo son para decorar? Oh. Mm. ¿Qué sé? Good job, my girl. Where's daddy? Do you like that one, Bee? Because it's lumpy. That's the one. That's the craziest one. That's a big crazy one. Show mommy the one you like over there. First one you like. Sure. Which one did you like, Memo? That big one, Vida? That's huge. Okay. Cada uno de los niños han cogido una calabaza. A ver, enseña la calabaza. Enorme. Esta más grande y es la tuya, más pequeñita. Y mira lo que está pasando ahora mismo. Photoshoot. Ani. Abrazando la calabaza gigante. Ok, let's go, girls. Que lo que os voy a decir es que es el día siguiente y me guarda preciosa. La chiquitita se ha levantado amarillo. Hola, chicos y chicas. Y vamos al canal. Viene vida. Oh. What do you have here? Let me see. Do you have the moncada one? Oh, yeah. Hey, are you sick? How are you feeling today? Hola, chicos y chicas. Y me viene más al canal. Hoy estoy jugando con mi hermanita. ¿A qué estás jugando, mi vida preciosa? A esto. ¿Cómo se llama? Se llama... Mancala. Mancala. Muy bien. Mira, ¿qué pone? Es que mi niña ya sabe leer con 5 años. Mira. ¿Qué pone? Muy bien, gorda. A ver, Aleira. How did you wake up today, mi vida? Good. Because you're not feeling sickies? No. Are you sure? No. Let me see if you cough. Cough. See, you're sickies. I knew it. I knew you. Pretend. You were pretending to be sicky? Yeah. Oh my goodness. Mira qué largo tiene el pelo este bombón. O sea, ¿es esto normal? ¿Y tú sí que tienes el pelo largo? Si es que tú eres una princesa. Mira, mira, mira qué pelo más largo. Pero es que eres espectacular. Y yo soy como Mérida. Porque Mérida tiene rizos. Sí, tiene pelo crazy como tú, ¿a que sí? Rojito. Y rojo. Y yo también tengo rojito. No, tú tienes como marrón clarito. Bueno, ahí sí me parece rojito. Sí, parece, sí. Pareces Mérida. Y bueno, sí. Yeah, that's why it looks red. What, baby? Do you want to play with us? Yeah. A different kind, a different kind of love. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Which side is yours? That side is yours and this side is yours? No, 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 no. You play with me later, no, okay? No, no. First with so, sister. This is your side. Okay. And no. This is my side. Okay. And this is my side. And yours is this side right here, okay? Este... No... Estamos en una mini pelea, Jacob y yo, matrimonial. Porque digo, es que no lo entendéis. Bueno, os he dicho, creo que ha pasado como 2 días desde la última vez que estoy con vosotros. Estamos en el centro comercial porque llevamos aquí, bueno, todo el tiempo que llevamos aquí. Y creo que esta es la única vez que vamos a salir de compras, tipo, en sí de hoy es el día de coger las cositas que queríamos coger. Entonces hemos venido al Food Locker. Y literal me he ido yo al Super 21 como, no sé, 45 minutos. Y Jacob lleva como 45 minutos en el Food Locker probándose zapatos. Y encima es que es un zapato más feo que el otro. Tipo, zapatos de baloncesto estos que, bueno, es que ahora os lo voy a enseñar. Porque es que, y está como medio enfadado porque dice que es que no aprecia la cultura del baloncesto y esas cosas. Y el tipo es que yo no sé vosotras, pero dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros de los zapatos que os voy a enseñar a continuación, si no me regañan. Ah, no se ve. Señor. ¿En serio? ¡Buenos días! Hoy es sábado. Hemos venido a visitar a la hermana de Jacob al norte de California, en la zona de... A ver, que se me acuerdo que me dijeron. Sonoma, que es Napa Valley.
creo, a un pueblo que se llama Windsor. Bueno, total, que hoy vamos a ir al... Creo que vamos a hacer como una fogata a la orilla del mar y eso, que vamos a hacer cosas guay. Le habíamos dicho que queríamos hacer camping, porque ellos son como mucho de camping, Kate y su novio, pero al final no se ha podido dar. Así que nada, no sé por qué estoy agitada, sin mucho nada. Bueno, os voy a enseñar un poco el sitio, la casa, que es súper guay. Bueno, a ver, no es una casa en sí, sino que es como un apartamento de dos pisos. Entonces bajas escaleras y están ahí las niñas ya viendo la tele por la mañana. Estamos viendo Mulan. Talán, 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 la tele. Y después el desayuno, que creo que están haciendo pancakes. Cutest thing in the world, Jacob. Oh, no sé por qué hablo en inglés. Jacob haciendo una coleta alegra. Wow. Thank you. Leira, I just want to ask if you want to eat, if everybody wants you to cut your hair. Can you just let me have this moment? You want something to eat? You're hungry? I'll give you eggy eggs. Mira el pelo largo lo tiene. Y no sé si cortárselo. Let me see. You want bacon? Mira. Oh, qué preciosa, qué espectacular. Mirad qué pelo más largo. Entonces no sé si cortárselo otra vez hasta los hombros o dejárselo crecer. Como Rapunzel. Le va a ir a pedir comida. You want some bacon, baby? Here you go. Say thank you. Oh, wow. That's a huge piece of bacon. Is that delicious? Bacon looks bomb. Like picture perfect. He ido corriendo por la cámara abajo porque me voy a duchar. Y os quiero enseñar una cosa porque, ¿os acordáis aquella vez que... Es que no sé, claro, si no me seguís en stories no lo sabréis. Por cierto, mira estos cuadros bonitos. Cuadros que le han hecho Violeta a Katie y Alegra a Katie por su cumple. Ya sé por qué estaba agitada antes, porque había subido corriendo con la cámara. ¿Qué os iba a decir? Ah, ¿os acordáis aquella vez que dije en stories que me había llegado como una caja enorme de unos champús que se llamaban OGX, que hice como un giveaway en mi... que uno de ellos, bueno, creo que si uno de ellos estuvo en mi vídeo de favoritos, bueno, que dije, este es un champú que me recuerda muchísimo a mi cuñada, porque creo que ella los utiliza. Bueno, pues llego aquí, ayer ducho a las niñas y que me encuentro. Justo estábamos hablando esta mañana de esos. Tío, os juro que es que no he probado champú que te deje el pelo tan suave como estos champús. Es que es como la sensación esa de cuando empiezas a utilizar un champú diferente, pero siempre, ¿vale? Que nunca para de... Es como que te sorprende cada vez que te las esperas. Es como, ¿cómo puedo tener el pelo tan suave? Pues eso, ¿cuál tiene ella? Ella tiene el de queratín, eso lo he probado yo. Eso, que ya decía yo, digo, es que me suena muchísimo que ella como que me recuerda a ella cuando los veo. Primera parada y estamos en Armstrong Redwoods, que es como un bosque espectacular. Os juro que, bueno, ya me conocéis. Creo que siempre digo cuando estamos en naturaleza, pero os juro que es que yo soy del campo. O sea, yo quiero ser una niña del bosque, que vive en el bosque, como una cabaña, me encanta. Y mirad este sitio, parece la peli de Edward Cullen. O sea, Twilight. Mirad esto, mirad esto. O sea, mirad esto, qué cosa más bonita. Qué bonito es esto. Alegre y Violeta están alucinando. Diego parece que es parte del scenery por cómo está vestido. Mirad cómo mola este sitio. Mirad, este sitio al que hemos venido, que es impresionante. Y es como si fuese un escenario, todo construido de madera, piedra. O sea, me estoy imaginando un videoclip de Diego ahí con la guitarra cantando y todo esto. O sea, toda esta maravilla alrededor. O sea, alucino, qué sitio más bonito. Os quería decirte dónde es este jersey, porque es que estoy alucinando con lo bonito y lo suave que es. O sea, os lo juro, mirad, es todo tonos pastel, me pilla un coche, y es de Forever 21, que yo hace mil siglos que no compraba nada de Forever 21. El otro día fui porque digo, vamos a ir al frío y no tengo nada de ropa, ya os dije que he hecho la maleta fatal, y lo cogí literal como tres cosas, y esta fue una de ellos. Es que es súper, súper suave. Los colores me parece que son preciosos. Y es de Forever 21. Igual está en España, quizás. Después llevo esta chaqueta, la de Pull&Bear, que estoy obsesionada con ella, que me la pongo con ella. Que me la ponga literal como un día así y otro también. Y es súper, súper calentita. Hola chicos y chicas, y me odio más al canal. ¿Qué tal estáis? Hoy estamos... Están todos los árboles en un bosque. Y Armstrong. Aquí tenemos a
Y aquí tenemos a mi madre. Hola. Y tenemos a mi padre. Hola. Y tenemos... Pues son lobos, mira mi vida, lobos. ¿Qué estás viendo? Un lobo. Y presento a la grandma. Le he dicho que tiene el pelo espectacular, mirad lo que está haciendo. So predictable. Wow, baby. Wow. So natural. Y a 15 minutos de... ¿Qué pasa, princesa? A 15 minutos del bosque, donde estábamos ahora, está el Océano Pacífico. Increíble, o sea, se está súper súper bien aquí. Bueno, hace fresqui, pero cuando sale el sol estamos calentitos. Y están las niñas ahí jugando en la arena con Jake, Katie y Jacob jugando o intentando jugar al voleibol. Que, o sea, te juro que mira, se están mirando de la risa. No pueden darle dos veces seguidas porque enseguida se les cae. Hijos, está súper agustita. A ver, en realidad hace frío, pero cuando estás en el sol es como que... Qué guay, ¿no? No te sientes como, no te congelas. Y estoy diciendo porque hay una familia aquí que tiene a los niños con bañador y os juro que es que no hace frío, o sea, no hace calor, no hace tiempo para bañador. Y están los niños en bañador jugando en la arena. No entiendo. Nos han traído un sitio que se llama Bodega Bay, que es una, como una ciudad, como una mini ciudad que se llama, bueno, un pueblo, se llama Bodega Bay. A un sitio que se llama Spy Point Crab. Y están tomando todos clam chowder, que en realidad tenía que haberlo pedido yo, una sopa calentita, una crema calentita. Y yo me he pedido un cóctel de pescado con gambas. ¿Está bueno? ¿Es de Good Baby? Increíble. Mirad las vistas, qué bonito. For sure. That was awesome. Good job. Y literal última cena con Katie, con Jake y obviamente teníamos que comer mexicano, así que mirad mi plato que estoy alucinando. ¿Qué? Buenísimo, por favor, ceviche mexicano, iba a decir peruano, con pepino. Creo que os lo he dicho en algún blog, que cada vez que vengo a Estados Unidos como, no sé si es que como mucha cantidad o que la comida como que tiene muchas especias y me hace daño el estómago o que no sé lo que es, pero siempre termino con ardor de estómago. Entonces siempre que vengo, lo primero que hago es comprarme esto, creo que os lo he enseñado en algún blog, y me llevo como botes enteros, pero esta vez se me ha olvidado y he dicho, aunque sea los últimos días, me lo tengo que comprar y me lo llevo ya a España. Y es unas pastillas que se llaman Tums, que después de comer, cuando te sientes mal y te empieza a dar el ardor de estómago, te tomas dos y te quita el ardor de estómago en como 10 o 15 minutos. Os lo juro, es como que vivo por esto. Estoy siempre con una de estas en el bolso y cada vez que como una comida después de todas las comidas, sagradamente, os lo juro. Si alguna de vosotras sufrís de eso, venís a Estados Unidos, en cualquier farmacia de estas sin receta, porque esto no hace la receta, os lo podéis comprar y os ayuda. Es un cambio brutal. Creo que no os lo he dicho ya, pero hay una cosa súper emocionante que os tengo que decir. Lo he dicho por Instagram Stories, pero no de tú a tú. Y es que... Voy a poner aquí la cámara para poder hablar con vosotros mejor. Estoy planeando dos quedadas, una en México y una en Argentina, a finales de este mes, ¿vale? A finales de noviembre. A ver, ¿estamos en noviembre ya? Sí, a finales de noviembre. Y las fechas que creemos que están cerradas casi 100% son el día 27 de noviembre en Ciudad de México y el día 30 de noviembre en Argentina. Tengo que deciros exactamente si está cerrada la fecha, pero probablemente esas sean las fechas. Y os tengo también que decir el sitio y eso. Pero nada, quería a todos vosotros los que vivís allí que por favor vinieseis. O sea, os juro que en estos 5 años que llevo en el canal estáis siempre diciéndome, Grace, te queremos conocer, Grace, cuando vienes. Y es como que ha sido como un deseo
que llevo teniendo dentro desde hace muchísimo tiempo, tipo ir a todos los países de Sudamérica que me ven y de Centroamérica, pero como que era como, ¿has visto? Típico sueño que dices, quiero hacerlo, pero piensas en la cabeza, no va a poder ser, sabes que no va a poder ser. Pues estoy alucinando con que por fin, os juro, por fin puedo ir y conoceros. Y eso, que me encantaría veros a todos, que hagáis el esfuerzo, que os quiero abrazar, que quiero hacerme fotos con vosotros, que os quiero conocer. Y eso, que os voy contando. Ah, y también dejadme en los comentarios si os apetece o me recomendáis sitios a los que ir mientras esté ahí. Voy a ir con mi mejor amiga Karina y estoy feliz. O sea, no sabéis lo feliz, feliz y emocionada que estoy. O sea, esto es demasiado para mí. Son las 11:17 y está todo el mundo ya durmiendo excepto este hombre que está viendo baloncesto. Y nada, que cierro ahora mismo el vlog. Espero que os haya gustado muchísimo este viaje. Me habéis pedido, no sabéis lo que me habéis pedido, un vlog de Fresno. Y no quería hacerlo como todos los vlogs, porque al final es verdad que tenemos como una rutina cada vez que visitamos, que es visitar a cada familiar, ir a los restaurantes que nos gustan, hacer, yo que sé, los recados que tengamos que hacer. Es como que muy rutina, entonces no quería hacerlo igual. Y esta vez hemos hecho este plan diferente. Y entonces yo creo que también lo he editado un poquito diferente, como para que veáis que no sea lo mismo de siempre, vamos. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. No os olvidéis de venir a las quedadas, por favor, que os quiero conocer. Y si no estáis suscritos al canal, no os olvidéis de suscribiros. Os mando un beso gigante y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.